¿Cómo están, chicas? Bienvenidas una vez más al canal. Espero que estén muy bien. Y si se dan cuenta, hoy día tenemos algunos cambios. Primero, al fondo me dio la chiripiorca el fin de semana y dije, ah, quiero cambiar todo el lugar. Y puse el mueble que ustedes pueden ver, que antes lo veían en otro video, lo puse detrás de mi tocador, como no sé, quería que como que quedara un espacio un poco más acogedor. Y la verdad que me encantó el resultado. Estoy todavía trabajando en la iluminación. Díganme ustedes qué les parece, si les gusta, si queda bien iluminado, si... No sé, para mí es súper importante. Trato de siempre poder cumplir con todo lo que respecta al video, es decir, contenido, edición, iluminación, música. O sea, yo sinceramente siento, cuando un video a mí no me llena y no me gusta, yo simplemente no lo subo, así de corta. Entonces, me encanta leer sus opiniones cuando la luz está muy fuerte, cuando realmente todo, mientras sean críticas constructivas, entregadas con el cariño que me lo hacen, feliz de recibirlas. Porque la idea es siempre ir hacia arriba mejorando y no que sea al revés, por cosa lógica. Así que, bueno. Lo otro que traté de cambiar un poco, hoy día tuve la opción y tengo un maquillaje mucho más marcado. Mucho. Me siento súper cómoda en realidad, como que siento que con mi nuevo look de color azul puedo hacer otras cosas. Como que me siento súper cómoda en realidad. Y me ha costado un poco acostumbrarme, sobre todo al tema de la vega, pero de a poco vamos, no sé, estoy contenta, feliz y obviamente full agradecida con Monsité, que ellos son secos. Yo entrego mi pelo, digo lo que hago y todo. Y bueno, ahora puedo confesar que en realidad el pelo, la transformación del color de mi pelo, lo hice especialmente para los NYX Face Awards. Si total dije, es pintura. Va a cambiar, la pintura de fantasía se deslava después de unos días. A mí me encantó cómo quedó, onda, me siento sumamente cómoda. Así que espero que a ustedes también les guste. Y bueno, la verdad que por los comentarios que me han hecho, sí les ha gustado. Y ya para entrar de lleno en el video de hoy día, vamos a escuchar qué últimas cositas me he comprado, tanto para mostrarles como para compartir, para que hagamos revisiones juntas. Las cosas de los videos que ya he hecho como completos del último tiempo, obviamente prefiero no mostrárselas porque ya la vieron, y les voy a dejar de todas maneras los dos videos, que es Catrice y Essence, los dos videos de productos que compré, que probé y que hice un video para ver primeras impresiones. Así que si quieren ver eso que estaría como faltando dentro de este video, obviamente váyanse al link abajo y ahí revisen y copuchan el resto de los productos que compré de esas marcas. Y ya entrando de lleno, vamos a empezar con una marca que ha revolucionado Santiago, que yo digo así como, ¿qué onda? Todo el mundo está vuelto loco por diferentes motivos. Y primero es, obviamente, la marca NYX. Ya NYX lo pueden encontrar en diferentes partes. Sé que está ya la tienda del Costanera abierta desde el día sábado. En el Costanera dentro de París, en el Alto de las Condes de París, en el Parque Arauco de París, en regiones en La Serena, en Concepción está por abrir, y París de Bandera, que son más o menos los que yo manejo la información, está por abrir dentro de poquito. Y bueno, me compré varias cositas. Uno, para ver si las utilizaba en el video de presentación a la marca o no. Ocupé algunas y otras no las ocupé. Pero vamos rápidamente. Y el primero es este labial NYX Lingerie, que es en el tono Bedtime Flirt. Yo les voy a hacer un video, no sé si va a estar después de este o antes. Si está antes, les voy a dejar el link en la cajita de información de primeras impresiones de todos los productos, para que ahí este video no se haga eternísimo, una, y dos, poder revisar más en profundidad los tonos, cómo quedan, qué me parecen, la calidad de cada producto que voy a mencionar de la marca de NYX. Entonces, este es un labial mate, me gusta, es mate, mate seco, mate témpera, como la verdad alguien me comentó y me maté la risa, porque es realmente como echarse témpera, porque se te quedan los labios secos, sobre todo en mi caso, que tengo los labios secos, así que tengo la piel seca entera. Es un producto que me gustó mucho. Sí quiero revisar un poco la duración, que eso me faltaría por hacer y poder compartírselos.
Este es el primero. Después me fui por un primer. Que es el Color Correcting Liquid. Y yo lo compré en el tono amarillo, que es para iluminar la piel. Mi piel es seca, por ende yo por lo general siempre ando buscando, tratando de encontrar productos que me iluminen la piel de forma natural. Y este también lo pueden encontrar en la revisión del video de NYX. Prosigo con dos sombras en formato de labial, por decirlo de alguna manera. Y son los NYX Lingerie, pero son sombras. Estas ambas son metálicas y wow, qué onda la pigmentación, lo fácil de trabajar. La verdad, las cosas que me... La verde ya la he ocupado, me impresionó, me encantó. Y la de color verde es el tono Morning Sky. Y esta plateada es en el tono Fame and Fortune, en el número 10, y la verde es el número 09. Continúo en tonalidades verdes, y es este delineador, que es el NYX Vivid Bright, en el tono Vivid Envy 07, y ¿qué quieren que les diga? Ya lo utilicé y fue como es broma la perfección y lo fácil de trabajar. Así que yo creo que sí o sí me lo voy a comprar en otros tonos y en negro, obvio. Es un muy buen producto. También compré varias cosas. Los famosísimos Jumbos de NYX. Primero que todo, compré el número Electric Blue 622A, que es un azul como medio francia, bien fuerte. Después, el 614 en el tono Lavender, que es un lila o un lavanda. Y por último, que todavía no lo he abierto, es en el tono 616 Pacific, que es un azul muy lindo. Estos productos me gustan muchísimo, son fáciles de trabajar, pero yo tienden a resecarse en mi párpado, así que igual más adelante sí les voy a comentar cómo me fue a mí en mi tipo de piel. Continuando, fue un labial de estos, que son los Soft Matte Lip Cream, que son de acabado mate. Estos son del año cero, existen hace muchísimo tiempo, pero me encantó el color. Este es en el tono Moscú, el número 31, y bueno, fue el que utilicé para el video. Y me encantó, les juro que me encantó el color. Con el color de piel blanca se ve muy bien, muy bien. Así que yo creo que voy a tener que crear un look para poder ocuparlo más seguido. Y para continuar, es este iluminador de la marca, que es el Liquid Illuminator en Born to Glow, en el tono Glam, y es hermoso. Es hermoso, es como un bronceado medio duraznito, demasiado lindo. Continúo, y es esta famosísima barra, que es la Wonder Stick de la marca NYX. Yo la compré en el tono Light Medium, y obviamente lo van a poder ver en el video de revisión de la marca, así. Primera impresión, ¿qué tal? De una. Continuando, me compré dos sombras. Raros los tonos, pero los necesitaba. Al final no los ocupé, siguen selladas. Uno es en el tono Butterscotch Caramel, que es un amarillo mate hermoso. Es realmente muy lindo, me encanta este color. Me encanta. Me estoy empezando a obligar, a auto-obligarme. Aparte que a ustedes les gusta, que ocupe como looks más atrevidos. Y el otro es en el tono Dare. Y es un tonito, es como un azul tornasol. ¡Wow! Maravilloso. Y sin... ¡Ah! Me queda un solo producto. Y es esta paleta, que es la Perfect Filter, en tonos verdes, tiene un lila, un café. Y esta es en el tono Olive Hue. La verdad es que me gustó mucho la tonalidad de esta paleta. Y también se las mostraré en el video de productos de NYX. Entonces, con NYX ya terminamos. Prosigo. El otro día estuvimos con la Ale de Ale Maquillaje. Yo sé que ustedes lo ubican. Muy bueno, cuento corto. Caímos en tentación en Tarte, que justo había un código de descuento dando vueltas por ahí. Y nos tentamos. Bueno, y lo que compré yo fue lo siguiente. Es esta paleta, que es de colección, que es hermosa, se llama Rainforest to the Sea, y la verdad tiene colores como medios nude, colores tierra, un poco más azules marinos, es hermosa. Y ustedes saben que a mí la pigmentación de Tarte me encanta. Y también caí con la última paleta. ¿Qué es esto? Esta es la Make Believe y es hermosa. El look de hoy día lo tengo aplicado y realizado con esa paleta.
y es wow, es como, ¿quieres brillo? Toma. También compré el corrector de Tarte en mi tono, que es el Light Neutral. Así que todavía lo tengo que mezclar con aceite de maracuyá para la hidratación, pero compré mi tono porque el otro me queda oscuro. Penúltima cosita, no, todavía no es penúltima. Son estos parches, que los vi fue como, ¿cómo están? Bueno, son parches, parches para las bolsas, en resumen. Y aquí vienen, porque lo que me da lata es que la descripción del producto de la página web no venía cuántos parches incluía. Pensé que venían más. Y vienen 4 parches. Entonces fue como, pucha, igual no era barata. O sea, no era, sí, no era barata para venir 4 parches. Pero igual les voy a contar qué tal. O sea, si valen la pena y son tan maravillosos como para poder comprarlos. Ya está. Ya me llegaron. Y otra cosa. Les juro que cuando abrí la caja y fue como, yo lo había visto, lo quería, pero encontraba que no era necesario. Pero pensé que era un estuchito mucho más chico. Y es esto. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué es esto? Dice Tarte Taste Pro, Tarte es dorada. Aquí va, la tenía ahí atrás como decoración. ¡Ay, maravillosa! Y al abrirla, ¡tará! Claro, se está cayendo una pestaña. Hermoso, hermoso. Pero, en resumen, es un estuche como para darle orden a las pestañas. A mí me encantó. Estas las ocupé el otro día para el maquillaje de NYX. Por lo tanto, se quedaron ahí guardaditas. Y viene este estuche acá abajito. Oh. Vienen unas pinzas para aplicar, unas tijeras y pegamento en blanco y pegamento en negro. ¿Qué quieren que les diga? Yo creo que de toda mi compra, esta fue mi favorita. Ese mood. Y ya, por último, les juro que esto es lo último que compré en Tarte. Es Maracuyá Neck Treatment. Yo les hablé de esto en el maquillaje, sí, claro. En el video de favoritos del mes de abril y marzo. Si no lo han visto, abajito en la cajita de información les voy a dejar el link directo. Y bueno, esta es una crema que yo había probado, una muestra, una cosa chica, y me encantó. No había visto ninguna crema que tuviera como la hidratación suficiente para el cuello, y esta es maravillosa, es maravillosa. Y les juro que me duró, no la tenía, yo pensé que era más chica. Esta tiene 50 ml. Y a ver, esta crema trae maracuyá, sodio hialurónico, algas, cactus, vitamina C y E. Me encanta, o sea, esta es una de las amadas. Sí, lo confieso. Y ya por último y terminando, el otro día estuvo descuento de BS y tenía muchísimas ganas de probar unas pestañas postizas de la marca de Ardell, pero las individuales. A ver, a mí me gusta trabajar con pestañas, pero sí me cuesta N aplicarlas como corresponde. Y bueno, el otro día cuando fui a la masterclass de novias de maquillaje de Beauty Lab, que lo pasé increíble y aprendí muchísimo, he sacado varios tips de ahí, dijeron que era mucho más fácil de trabajar las individuales. Y dije, a lo mejor yo estoy mal. Dicho y hecho. Ya le faltan porque las he ocupado y deja un acabado sumamente, como un efecto, perdón, un acabado súper natural. Vengan para acá. ¿Se dan cuenta? Tengo aplicadas pestañas postizas en esta. Este lado derecho, su lado izquierdo, tiene máscara y esta no, para que más o menos puedan ver la diferencia. Y me encantaron. O sea, son sumamente fáciles de trabajar, no se te enredan los dedos, no se te pegan. Porque yo a veces, por ejemplo, tengo más problemas para aplicar pestañas postizas en el lado izquierdo. Entonces como que a veces lo aplico y se me quedan pegados los dedos y me da la tontera, me las saco, ya las guardo, nunca las uso. Entonces, he encontrado la solución. Y acá vienen 3 tamaños, pequeñas, cortas,
medianas y largas. Entonces yo quise hoy día, en la parte ya terminando el ojo, apliqué largas y después una larga. Después apliqué tres medianas y luego para terminar apliqué dos pequeñas. Y me encantó el resultado, o sea, es como súper natural, así como... casi feliz de ocuparla día a día. Y viene con un pegamento, con un desmaquillante para retirar las pestañas y con una pinza que lo apliqué con el pegamento. Hoy día ocupé este kit y súper bien. Y también me compré pegamento de pestañas. El mío ya está así como más seco, el pobre escupo de momia. Por eso las compré, para ver qué tal. Y este es en el tono blanco, si no me equivoco. Sí, pero yo no quería comprar este. Quería comprar el de tubito. Pero bueno, vamos a ver qué tal funciona. Y ya casi terminando, es este sellador de maquillaje de la marca Art Deco. Por ahí ustedes me dijeron que la marca ya se iba a retirar. Yo dije, wow, ¿qué pasará? Justo estaba en oferta. Y yo siempre ando como buscando algo para que nos ayude a hacer nuestro maquillaje que dure más. En este caso, hoy en día, mi debilidad está en los labiales, que me duran poco. Díganme si les gustaría que hiciéramos una revisión completa de esto y lo vamos revisando durante el día. Creo que sería bueno para saber si vale la pena o no. Y es así como un esmalte de uñas. Ya, dos cositas que compré en la tienda Makeup. Me había olvidado, tres cositas. Esta base que les tengo que hacer la revisión, yo se las mostré por redes sociales, por Instagram. Si no me siguen, se los dejo acá abajito para que me sigan, porque ahí sí, en realidad estoy súper, súper pendiente de esa red social. Es mi favorita. Y esta es la base, la famosísima base Pro Coverage de la marca LA Girls. Yo la compré en el tono Porcelain. Y también compré la blanca, porque es una opción mucho más barata de poder aclarar una base si nos quedan oscuras. Así que, súper. Todavía no la he probado. Está selladísima. Así que quiero hacerles un video de primeras impresiones, porque les juro que probar bases es mi cosa favorita de videos. Y sí, ahora sí que termino, lo prometo. Es esta esponja que me la recomendó Amy, la niña que me atendió. No sé, me vio volando bajo en realidad. Es de la marca Jaffa, es súper dura. Quizás voy a acumular un poquito de cosas y hacemos un video de primeras impresiones con diferentes productos. No es malo. Así, este es lo que le quería mostrar del video de las últimas compritas de este último tiempo. Hace tiempo que no les hacía un video de haul, así que obvio, espero que les guste. Denle abajo, dedito arriba, si te gustó el video. Les dejo un beso enorme. Obviamente, si estás recién llegando al canal, te invito a suscribirte a la locura que pasa en este metro cuadrado. Y a seguirme en mis redes sociales, que son Facebook, Instagram, Twitter y Snapchat. Les dejo un beso enorme. Muchísimas gracias por verme, por pasar y por llegar hasta el final del video y ver las locuras que se me cruzan a mí en la mente. Y nos vemos muy pronto aquí mismo en otro video en el canal. Chao, cuídense.